Pues la verdad que cumplimos con todas las expectativas, cumplimos con nuestra meta, ahora sí que por delegación. Nuestra meta eran 6 medallas de oro, pronosticadas 4 ante el CODE, y sin embargo trajimos 11 medallas de oro. Sí, por mucho, de hecho casi la duplicamos nuestra meta que nos estipuló el CODE Jalisco, que es a quien nosotros nos regimos como Instituto del Deporte. Entonces, realmente nos quedamos muy, muy satisfechos con el desempeño de los muchachos, el desempeño de nosotros como entrenadores, ya que somos sus acompañantes y quienes les pone, pues ahora sí que el plan de entrenamiento. Entonces sí, estamos muy, muy conformes. Sí, de hecho, los vimos muy anímicamente muy, muy contentos desde el primer día. O sea, se empezaron a lograr algunas medallas de oro, otras no se lograban. Sin embargo, los muchachos mantenían la calma y no decaían, sino al contrario, se empezaban a animar, se empezaban a echar porras, y yo creo que fue lo que fue incrementando el resultado para Jalisco como deporte. Los muchachos se mantuvieron bien contentos con su participación, satisfechos, que es lo más importante como atleta. Yo creo que si como atleta no te sientes satisfecho al momento de competir, pues yo creo que es el peor sentimiento que puedes tener como atleta, la verdad. Pues prácticamente el 97% son de aquí, de Ciudad Guzmán. Tenemos dos chicos que son de Gómez Farías y un muchacho que es de Jamay. Pues la verdad que sí es muy demandante, tanto para ellos como para nosotros, ya que estamos nosotros cumpliendo con 3 sesiones al día, empezando a las 7 de la mañana. Hacemos 2 sesiones por la mañana y 1 en la tarde. La gran ventaja es que nosotros tenemos nuestra escuela para atletas y estamos afiliados al CEBETA. Entonces siempre ha existido como esa, ¿cómo se puede decir?, vinculación, que nos apoya a los muchachos dándole el movimiento de horarios para que ellos puedan cumplir con los entrenamientos. Entonces yo creo que eso es parte fundamental del resultado. Sí, claro, la verdad es que en este año hubo también varias dificultades respecto a la ubicación donde nos encontrábamos debido a las inundaciones. Anteriormente estábamos en el área de los pescadores, sin embargo también se inundó, gracias a nuestro gerente del polideportivo, que es don José Trinidad Pérez. La verdad nos salvó la vida, nos instalaron aquí junto con el equipo de mantenimiento algunos racks para que pudieran seguir entrenando, y bueno, ahorita ya que se nos está construyendo nuestro nuevo hangar por parte del gobierno del estado, pues todavía no está totalmente terminado, pero está quedando pues de primer nivel, la verdad. ¿Otro motivante para...? Pues nada, o sea, en tema, pues que estamos muy contentos con los resultados de los muchachos. Actualmente tenemos 2 seleccionados a Mundial, 3 a Henley y 4 muchachos a Canamex. 2 de esas regatas se van a llevar a cabo en Canadá y el Mundial se lleva a cabo en Italia.